Más de 43 años de experiencia y 20 años en el sector floricultor nos han convertido en una compañía sólida. La sinergia entre Bioflora y Color Química, nuestro conocimiento en química y color, nos permiten diariamente afrontar nuevos retos, para así brindarle lo mejor a nuestros clientes. Basamos nuestro crecimiento en la investigación científica, en la innovación, en la calidad de nuestros productos y en nuestros valores: simplicidad, sinergia, compromiso y respeto. Estamos comprometidos con el medio ambiente y con quienes requieren de nuestros servicios. Para ello contamos con modernas sedes con tecnología avanzada en cada uno de los procesos, liderado por un talento humano altamente calificado, que ama y respeta profundamente lo que hace. Convertimos la cotidianidad y los pequeños detalles en algo maravilloso, haciendo de lo simple algo extraordinario y que hacen que la vida sea aún más especial. Durante la pandemia realizamos la gestión para obtener las excepciones necesarias que permitieron al sector floricultor continuar operando y hemos apoyado a nuestros asociados en la aplicación al subsidio de nómina. Promovimos campañas de prevención e higiene en nuestras empresas afiliadas. Donamos 4 unidades de cuidados intensivos para Cundinamarca y Antioquia y colaboramos en la compra de una ambulancia en el Carmen de Viboral. Entregamos más de 120 mil tallos para compartir el poder emocional de las flores en estos tiempos de crisis. Azoconflores trabaja para fortalecer la floricultura sostenible en Colombia, para que nuestras flores generen bienestar y experiencias inspiradoras. La floricultura sostenible en Colombia la construimos todos juntos. Muy buenas tardes para todos a esta sesión de Ciflor 2020, un espacio virtual para renovar nuestra pasión por la floricultura. El día de hoy un tema muy importante para la floricultura colombiana, que es el tema del cultivo específicamente de la hortensia. Hoy nos acompaña Daniel Piedraíta. Él tiene 58 años, es egresado de la Universidad Católica de Oriente como tecnólogo agropecuario. Hizo un máster en citricultura de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Hizo un diplomado en floricultura en la Universidad Católica de Chile. Hizo una pasantía en fruticultura tropical en el Centro de Investigaciones Agrarias La Mayora, en Málaga, España.
otra pasantía en el Centro de Investigación en el Kibbutz Rosenirka en Israel sobre aguacate. Y hoy en día es gerente y fundador del cultivo San Isidro hace 24 años. En la charla de hoy, que se llama Manejo Cultural y Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades en la Hortensia, veremos cómo ser amigables con el medio ambiente, cómo disminuir los costos, cómo aumentar la calidad, cómo disminuir las interceptaciones y cómo tener un personal comprometido y feliz en el cultivo de la hortensia. Daniel, bienvenido a Ciflor 2020. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Andrés, gracias por la invitación. Gracias a Semiflores, gracias a Socolflores. Y es un placer y un honor presentar esta charla. Gran compromiso, pero con todo entusiasmo la encaro y vamos a comenzar a hablar un poquito sobre hortensias y todo lo que hacemos en Cultivo San Isidro. Excelente. A los participantes les recuerdo que tenemos una encuesta arriba a la izquierda de sus pantallas. Igual también está el chat para que nos hagan las preguntas. Una vez Daniel termine con su presentación, entraremos a la sesión de preguntas y respuestas y leeremos las preguntas que ustedes nos ponen en el chat. Daniel, Ciflor, es todo tuyo. Muchas gracias Andrés, y vamos a comenzar. Esto es una charla que espero les guste, es todas mis vivencias y toda mi experiencia en Cultivo San Isidro, y espero que sea de su agrado, y todas las dudas, preguntas e inquietudes al final de la charla, con mucho gusto las iremos respondiendo. ¿Listo? Muy bien, entonces este es el título Manejo Cultural de MIP en la Hortensia en Cultivo San Isidro 2020. Muy bien, San Isidro comenzó el cultivo de hortensias hace 24 años. Nosotros somos los pioneros. Yo hice parte de mucho tiempo, durante 22 años de Florandina, donde fuimos fundadores o iniciamos con este cultivo. El cultivo San Isidro empezó hace 24 años y es, yo digo que es la primera finca en el oriente antioqueño que sembró la primera hectárea de hortensias. Antes vendían y comercializaban flores producidas en las entradas de las fincas, las comercializaban, y alguna vez Javier Ramírez, que en paz descanse, me invitó a su finca y él empezó a mostrarme la entrada de su finca señalando flor por flor y decía que cada una de ellas valía un dólar. Yo me pegué una entusiasmada al ver eso, y casualmente estaba asesorando una finca en frutales y la entrada a la finca era en hortensias, y ese día la estaban podando. Entonces le pedí el favor al mayordomo que si me regalaba toda esa soca, y así empecé. Todo el mundo, yo me acuerdo que Humberto Javier Uribe, que es primo hermano mío, el que fue gerente de Jardines del Chaparral, me decía que yo estaba loco, que cómo estaba sembrando una hectárea de hortensias si ese cultivo no duraba, no era comercial, no servía, estaba lleno de enfermedades y de plagas, no se conocía el mercado, y que esa flor uno la cortaba y al otro día se moría. Pues ahí vamos, llevamos 24 años, y después de esta locura de este nacimiento, pues ya vemos la cantidad de hectáreas que tiene el oriente antioqueño en esta planta. Únicamente sembramos hortensia blanca, no quise sembrar ninguna otra color. Soy un convencido de que prefiero de que nos especialicemos en una sola especie, que es hortensia blanca, para que todo el personal y todo el mundo estemos respirando conocimiento por la misma especie, por la misma variedad, para así conocerla a profundidad y ser más competitivos con todo en todas partes. Lo que sí de bueno que tiene la hortensia es que Cultivo San Isidro vende 10 productos diferentes, como son el botón, el follaje, el botón, el bouquet, selecta, super selecta, extra, jumbo, bicolor, antique
y un catálogo de flor pintada donde tenemos más de 150 referencias. El área que tenemos en cultivo San Isidro son 10.2 hectáreas. Yo creí que tenía más. Obviamente hay caminos que no consideramos que no los metimos dentro del área, pero lo que tengo bajo Sarán del 60% es 10.2 hectáreas, donde tengo un área muy medida, porque medimos cama por cama su ancho y su largo, y donde tenemos camas efectivas, que realmente lo que yo manejo es de 5.9 hectáreas. ¿Y por qué la manejo? Porque tenemos una diversidad de topografía muy grande, unas tierras planas, otras inclinadas, entonces los caminos son diversos en su tamaño, en su ancho, entonces no podemos homologar que las distancias son las mismas. Entonces, por esa razón, por cuestiones de fertilización y por desplazamientos, más bien, y de productividad, solamente hablo de cama efectiva, ¿correcto? Que son 59.000 metros cuadrados. Anteriormente, el cultivo San Isidro fue flor verde, y después nos salimos de flor verde, y el año pasado ya somos Rainforest, ya cumpliendo todos los sellos, que estamos muy contentos porque para cultivo San Isidro la parte social y ambiental es prioritaria, y realmente nos encanta de que el personal y el medio ambiente sean de primer nivel. Ahora cultivo San Isidro está a 2.150 metros sobre el nivel del mar, donde nos llueve alrededor de 2.000 milímetros al año, y podríamos decir que llueve 11 meses del año, donde tengo unos promedios de 200 a 250 milímetros por mes. El suelo, nuestro suelo es franco arenoso. Es una tierra de poniente, o sea que es una ventaja porque tengo más cantidad de luz al final de la tarde, donde el 80% del cultivo en su perímetro está lleno de bosque, y donde no hay bosques lo siembro. Soy un convencido de que los bosques son fundamentales para este cultivo, donde tengo unas temperaturas máximas de 28 a 30 grados, unas mínimas de 14 grados y un promedio de 17 a 19 grados centígrados, y una humedad relativa del 75 al 85%. Bueno, entonces, para hablar de MIPE, porque yo pienso que cuando uno va a hablar de plagas, de enfermedades, de cosas que le pasan al cultivo, uno tiene que hablar de realmente de todo lo que le pasa a todo el entorno que conlleva este cultivo. Entonces, para hablar de MIPE y ser eficientes y poder, porque por esta cantidad de variables no somos homologables en todos los cultivos, sino que hay muchas variaciones, entonces hay que entenderlas el porqué. Y para hablar de MIPE, pues vamos a hablar de mano de obra, porque cuántas personas necesito, qué tan rápido hagan las labores, qué tan atrasado me mantengo en ellas, suelos, cómo hemos manejado los suelos y cuáles han sido los conceptos que manejamos, fertilización, hábitat, planta, plagas y enfermedades. Más adelante, estos son los ítems que vamos a ir desarrollando a través de la charla. Muy bien, simplemente esto, pues obviamente no vamos a hablar de números, ni de cifras, ni productividades, ni dónde vamos a vender, ni nada, porque esto se trata ya un poquito de esta parte técnica, pero sí como para que ustedes hagan una idea, porque una cosa es que uno lo maneje bonito y bien, pero ineficiente o poco rentable, o que le falte unas cifras que sean más aterrizadas. Nosotros lo que estamos bregando a hacer es muy eficientes y ser muy livianos en nuestra estructura para que seamos también muy ágiles y podamos reaccionar fácilmente a cualquier situación como esta pandemia, por ejemplo, que afortunadamente ya estamos pasando, creo yo, y que afortunadamente salimos al otro lado a flote y muy contentos. Entonces, la producción que tuvimos
no el año pasado, sino antes de que estuviéramos perdiendo mercado, llegamos a tener 2.630.000 tallos, pero eso, hoy les digo que tenemos ciclos de 32 semanas, hemos tenido muchas variables, después les hablo un poquito más adelante sobre esas variables. Eso quiere decir que tenemos 1.63 ciclos al año, donde tuvimos producción de todo el área, que no sea cama efectiva, sino de todo el área, de 25.8 tallos por metro cuadrado, eso es vendidos. Aquí la única cifra que a mí me interesa es vendidos, no producidos. ¿Listo? Si estuviéramos hablando de cama efectiva sin considerar caminos ni nada, sino el metro cuadrado de cama efectivo, estamos hablando de 44.6 tallos por metro cuadrado y por ciclo de 27.37 tallos por metro cuadrado por ciclo. Ahorita hablaremos después del número de tallos que dejamos en raleos, etc. Pero esas son las cifras para que vean qué es lo que estamos haciendo. Ahora, la mano de obra, como la puse en la primera consideración de MIPE, la mano de obra, esto es la mano de obra que yo, que tiene Cultivo San Isidro en el área de campo. Ahí no están ni los cosechadores ni la sala de empaque. Eso es netamente campo. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, es muy importante todos los asperjadores. Los asperjadores es Downy el único equipo que tiene un coordinador porque queremos que las cosas se hagan súper bien. Mi coordinador es Pedro Cardona, que es una persona que ya lleva 22 años con nosotros, de toda la confianza. Ese más o menos es una persona que nació conmigo en el cultivo. Acordémonos que la hortensia, pues no hay nada escrito, no hay nada. O sea, esto ha sido por ensayo y error. Y hemos ido haciendo una cantidad de actividades por ensayo y error porque realmente no hay un homólogo de cultivo de hortensias en el mundo cuando nosotros empezamos. Entonces, tenemos 5 asperjadores, una persona que maneja zaranes y está haciendo aseo, raleo desmalece y segundo raleo, 2 personas. Eso es increíble y lo hablaremos después porque es muy poquita gente. Mallas, realmente son 2, pero estamos con 3 porque es por las causas que yo más se pierde flor en el cultivo es por tallo torcido. Entonces quisimos aumentar el número de personas ahí para que haya ociosidad del mano de obra en mallas y así poder estar yendo a las mallas en los lotes de producción semanalmente. La fertilización y la separada de cepas para que las cepas estén destapadas y broten bien, 1 persona. La guadañada, 1 persona. Y las multiactividades, 1 persona. Tengo un monitor que viene 2 veces a la semana, outsourcing, y él me hace el monitoreo. Dentro de las pérdidas más frecuentes que yo tengo, que tenemos en la flor que producimos, la más llamativa es tallo torcido. Tallo torcido, en los 24 años, siempre ha ocupado el primer lugar. Tallo torcido es muy difícil el manejo, es realmente es donde uno quisiera montar más tecnología, doble malla, no sé qué hacer, pero realmente es el indicador donde más se pierde flor y es donde analizamos la basura, que realmente en la basura es que se aprende qué es lo que uno se bota, porque esa platica debió haber estado en el bolsillo y no en el compostaje. Entonces, el torcido es nuestro mayor reto. Tallo delgado y copa pequeña, pues eso se puede solucionar mucho con fertilización, raleo. Ahí están los 2 indicadores más importantes. Y la sanidad es el tercer lugar de causa de pérdidas. Y hoy en día hay un ataque de babosas en la zona impresionante. Yo no sé qué pasó, hay un desorden ecológico en toda la zona porque yo, según entiendo, tenemos babosas por todas partes. Y realmente
Eso me preocupa porque es un desorden grave donde esa babosa se nos come o muerde el tallo y causando una mancha negra en el tallo, teniendo muchas pérdidas. Eso es lo más grave que tenemos, pétalos cafés, y en la totalidad de las pérdidas llegan más o menos al 10%. Yo diría que el tallo torcido está ocupando un 5 a un 6%, 3-2, más o menos así funciona. Esa es la dinámica más o menos estable que se mantiene en el cultivo. Hay un concepto que hay que tener claro siempre. Hay dos formas de pensar cuando manejamos cultivos de flores. O que la sala sea un centro para arreglar la flor, o que la sala sea un centro de acopio. Yo me voy por ese lado. Yo soy, nuestra sala es un centro de acopio, o sea, yo no llevo la flor a la sala para arreglarla. Nuestro pensamiento es tener un cultivo de altísima calidad en campo para que en la sala simplemente se hidrate y sea procesada para la exportación o para algún cliente que tengamos. Ese es un concepto importante a tener en cuenta. O sea, en nuestra sala de empaque no hay un solo asiento para que las personas se dediquen a maquillar. Las flores que tienen mucho maquillaje, pues obviamente se botan. Simplemente aquí estamos corrigiendo uno o dos detalles y porque nuestro lema es tener un campo perfecto. Y para idea de ustedes, en San Isidro nosotros cogemos el 100% de la producción y la llevamos a sala. El 100%. No seleccionamos flor en campo porque dejarla en campo es acrecentar los problemas. Entonces, toda la flor va a sala. Y ese 10% de pérdidas es de toda la flor producida en campo. Bueno, aspectos que, como ya les dije, nosotros éramos nuevos en el cultivo, no conocíamos nada, no había nada. Y cuando empezamos, yo me acuerdo que producíamos 5 tallos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque los crecimientos de las plantas era a libre albedrío, donde teníamos una planta con todo tipo de tallos, unos empezando a nacer, otros a media vida, a medio crecimiento, otras en inducción floral, otras en botón, otras en aperturas grandes, y entonces teníamos que dedicarnos a ir a todas partes del cultivo a cosechar la flor. Nosotros cuando empezamos en San Isidro, me acuerdo que esa fue una de las prácticas que empezamos en San Isidro. Cuando comencé, a mí me dijeron, usted está loco porque nos quedamos hasta 2 meses sin producir una flor, porque me puse a pensar en hacer esta programación. Y cuando la empezamos realmente, nuestro foco era que no era necesario fumigar con botritis todo el cultivo, sino las áreas que estén en producción, y no era necesario abonar con un abono completo, un triple 15 o una cosa parecida, porque no sabíamos en qué estado vegetativo estaba el material de las plantas. Entonces teníamos que tener un manejo de amplio espectro en todos los sentidos, haciéndolo muy poco rentable. ¿Y por qué tan poquita producción? Porque seguramente nunca salía la producción en Día de Madres, o era muy poquita, y salía en las épocas en que no se vendía, entonces la mayoría de la producción había que botar. Entonces también el riego, se instaló riego para tener riego, así caigan 11 meses del año, llueva ese mes, es necesario tener un buen riego para los lotes en producción y tener una buena calidad en el mercado. Zaranes. Los zaranes son muy controvertidos. Muchas personas dicen que como las plantas son luz y agua, ¿qué tan grave es poner zaranes? Porque al impedir la luz, pues vamos a tener menos fotosíntesis, entonces obviamente vamos a tener menos producción. Pero yo soy un convencido del zarán, para evitar los deltas de temperatura, los deltas de brillo solar. Y cuando una flor está intemperie o que tenga unos zaranes de muy poquita
pues el salario de nosotros es del 33%, pero cuando uno tiene menos, esa flor, cuando se deshidrata en una época de mucho brillo solar, al deshidratarse, la flor le entra el sol y hay una quemazón en los pedicelos de la flor, y ahí podemos tener daños de botritis y cosas de esas. Entonces, por esa razón, por sanidad, soy un convencido de que el sarán es necesario, y fuera de eso hace un colorido estético a la hoja fantástico. ¿Listo? Entonces, los saranes, la cosecha, aquí tengo dos cosas importantes a decir, de dos anécdotas. El banano, una persona se fue a Urabá a ver un cultivo de banano de no sé cuántas miles de hectáreas y pidió un banano para comer en el campo, y le dijeron que no, señor, no hay ningún banano maduro. Aquí todo el banano se vende verde, y así es que sale toda la producción. Primera, esa es una muy interesante. Esta analogía es para saber qué momento debemos cosechar la flor para que no se pierda ni una sola flor en campo. Y la segunda es una anécdota de palma, donde un palmicultor estaba a punto de la quiebra porque se estaba quedando sin, pues no era rentable, y llamaron a un técnico a que analizara el cultivo, y el hombre costaba mucho su asesoría, pero entonces se fueron a caminar el cultivo en carro, y el tipo les dijo: vamos a hacer una cosa, llamemos a todos los trabajadores de la finca y pongamos a recoger todos los racimos de palma que estén en el suelo, y con eso me pagan a mí. Pues, oh sorpresa, la cantidad de racimos que llegaron a conseguir. ¿Qué quiere decir? De que las personas o los cultivos no cogen la flor a tiempo y no la cogen en el momento ideal. Me pasó mucho en citricultura, donde uno llegaba y veía la mandarina en el suelo, las naranjas en el suelo, llenos de mosca, y un caos total. Entonces, las cosechas se cogen a tiempo. Cosechas, muy bien. Las mallas para evitar el torcido, como bien dijimos, pues es importantísimo, porque es lo que más se bota en la compostera. Selección de material vegetal. San Isidro hizo un trabajo espectacular, porque no hay selección de material vegetal en Hortensia. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de empezar a buscar, a seleccionar nuestro propio material vegetal. Eso fue un trabajo de 7 años, donde llegamos a seleccionar alrededor de 700 plantas, donde las seleccionábamos por precocidad, por una precocidad, dos, número de flores abiertas al mismo tiempo, que era muy importante, y tres, calidad de la flor. Esa selección nos llevó a llegar a seleccionar más de 200 plantas, de las cuales hicimos otra selección, volvimos a sembrarlas todas, y llegamos a tener tres clones. De esos tres, uno le hicimos un paso por laboratorio para reproducción de tejidos, por si de pronto había algún virus metido dentro de la hortensia que podía estar inhibiendo la productividad. Y con el fin de que esta selección, de tener mayor homogeneidad, ¿listo? Y de conocimiento, y de que no haya tanta diversidad de las plantas en cuanto a resistencia de plagas y enfermedades. Bueno, marcos de plantación. Entonces, obviamente, si sembramos dos surcos por cama o tres surcos por cama, estamos optando en buscar siempre dos surcos por cama, vemos que es de mucho mejor, más precocidad, más corto el ciclo, y más fácil las labores culturales, mayor aireación, o sea, menos enfermedades, etc. Hemos pasado por ciclos de producción de 36 semanas y empezamos, que era 1.3 ciclos al año. Hoy estamos en 32, y algún momento nosotros estuvimos en 26 semanas,
porque también estuvimos haciendo una estrategia de manejo de hortensia en single stem, donde dejábamos el esqueje lo enraizábamos en bancos de enraizamiento 6 semanas y después lo poníamos en campo y a las 26 semanas se había acabado el ciclo. Eso era bien interesante porque sembrábamos 40 plantas por metro cuadrado y fue un reto especial e interesante. No lo seguimos haciendo porque eso implicaba mucha mano de obra, teníamos que parecernos mucho al cultivo del pompón y realmente era un jaque, era un filón un poquito peligroso en cuanto a números en ventas, porque podría que se quedaran muchas plantas pequeñas o no, que no hubiera mercado en ese momento, etcétera, etcétera. Entonces, con esa carga laboral tan grande, estábamos mucho más propensos a tener un problema financiero. Entonces, más bien nos devolvimos y nos quedamos en 32 semanas cultivo tradicional. Pero es interesante y vale la pena. Sanidad, conocer todas las plagas y enfermedades que tuvimos y la fertilización, que tampoco había nada y la fuimos creando y la fuimos mirando hasta que ya hay un conocimiento mayor. Bueno, cuida este para mí es fundamental, cuida raíces y el subproducto serán las flores. Es así de sencillo. Yo tengo en San Isidro, tenemos plantas de 24 años que nunca hemos movido, nunca hemos cambiado. Hoy hemos cambiado el 80% del cultivo, lo hemos renovado por estos nuevos clones seleccionados que tuvimos. Nosotros no los he podido hacer, pero estamos en camino de hacerlos, convencidos de que hacia allá tenemos que ir porque realmente bien merece la pena. Pero realmente esta frase es fundamental para una planta perenne. Yo tengo que cuidar esas raíces y esa cepa con todo, porque realmente es una planta bien manejada, nos dura toda la vida y tenemos que tener un sistema radicular y una sanidad de suelo total. Bueno, entonces, manejo del suelo. Vamos a hablar un poquito del manejo del suelo. Bueno, entonces, en San Isidro llevo más de 15 años sin aplicar un solo herbicida, uno solo, nunca. Soy, no puedo decir que lo odio, pero sí me cae muy mal porque es muy fácil aplicar herbicidas y salir del problema, pero no sabemos cuánto daño le hacemos a nuestros suelos. En San Isidro le puedo asegurar que nunca verán una mata de musgo, nunca verán una mata de musgo. Soy alérgico al musgo en el cultivo porque los musgos son sinónimos de compactación y de que no dejan que penetre todos los fertilizantes ni nada al suelo, de que falta mucha aireación. Y la compactación, una compactación es grave a pesar de que caminamos todos los días por el cultivo. Para mí los herbicidas, eso es lo que hacen. Eso para mí es una estrategia de perezosos. A mí me dio poco conocimiento de querer las raíces de nuestras plantas. Entonces, yo invito a que no echen más herbicidas, de que lo hagamos manualmente y que lo hagamos con guadaña, que no, eso nos ayuda muchísimo. Y realmente es espectacular uno ver ese suelo tan sano, lleno de lombrices, porque es un suelo absolutamente vivo. Es espectacular ver un resultado de esos. La soca no se mueve. La soca no se mueve. Aquí estamos viendo un lote recién guadañado, recién soqueado, donde simplemente pongo todo lo guadañado en los caminos y dejo las cepas despejadas, porque hay que despejar las cepas para que le entre la cantidad de luz y así tengamos bastante brotación. ¿Listo? Entonces, esa es la primera actividad que se hace. Después de guadañar, cortamos, después de soquear, toda la soca va al camino para despejar las cepas. ¿Y por qué no la movemos? Por costo. Yo no muevo absolutamente ni un material vegetal en ninguna parte. Todo queda en campo.
brego, buscamos que todo quede en campo para, porque eso es costoso mover esa soca, porque en el futuro va a ser fuente de materia orgánica. Yo tengo ahí un terreno vivo, orgánico, sin malezas. Esta soca impide que nazcan las malezas. Las raíces son muchísimo más profundas porque yo estoy lleno de lombrices. Y al ser más profundas, pues los veranos los voy a aguantar muchísimo más. En la finca se hizo una vez un estudio muy, muy profundo, de mucha técnica, donde colocamos unos baldes para ver lixiviados y para el comportamiento de ese suelo. Y en un ciclo de producción de 32 semanas, yo no creo que lleguen, cayeron a ese balde 10 centímetros de lixiviados. O sea, no se mueve para nada. O sea, yo tengo un suelo donde no dejo que se me pierda absolutamente ningún lixiviado y por ende, pues esos suelos son de una riqueza espectacular. Y obviamente, se disminuye la compactación. Muy bien. El suelo tampoco lo muevo, no aporco. No me gusta el aporte, no me gusta mover el suelo. Yo creo que los perfiles del suelo se van formando naturalmente y esos perfiles no se deben mover. En el momento en que se mueven esos perfiles, desorganizamos ese suelo, activamos la presencia de malezas, activamos una cantidad de inconvenientes, pierde la fertilidad del suelo, porque ya las capas que estaban fértiles ya están en la superficie o viceversa. Entonces, no me gusta, no aporco, no muevo el suelo para absolutamente nada. Y en el momento de la cosecha, el tallo se corta, nosotros lo cortamos a 70 centímetros, 10 centímetros más grande que el tamaño de exportación, para que esos 10 centímetros me sirvan como buffer o como colchón o para evitar, para que sea un poquito más larga la flor y evitar que se dañe las hojas en el rin del balde, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tallo de 70 para abajo queda en la mata, en la planta, y toda la hoja del tallo se queda en el suelo, en el mismo suelo. Obviamente eso se puede hacer sabiendo que uno tiene un cultivo perfectamente manejado, libre de plagas y enfermedades. ¿Listo? Entonces, porque si no, usted está dejando enfermedades en el campo. Muy bien. Lo que sí hacemos, el cultivo está rodeado de bosques. A mí me fascinan los bosques. Yo pienso que el bosque es el buffer del cultivo. Es donde yo tengo la cantidad de amiguitos o de insectos benéficos que me están colaborando ahí en los bordes, donde nunca va a haber un exceso de ataque de nada, porque ahí tengo mi colchoncito. Pero lo que sí hacen las raíces de los nativos es meterse al cultivo a comer, ¿cierto? Entonces, nosotros en cada cosecha vamos repicando todos los bordes para romper las raíces de los bosques y así mejorar la homogeneidad y la productividad media en todo el bloque. Esa profundidad es profundidad de Gambia. El perfil superior, superficial de los suelos nuestros, pues es el más rico. Entonces también todas las raíces de los árboles nativos también están por superficie. Entonces no hay el 80 o el 90% de las raíces de los árboles nativos están en los primeros 15 centímetros de perfil. Fertilización. Muy bien. Entonces, fertilización. Aquí no está escrito, pero yo tengo un dicho que es el difícil arte de la sencillez. Cómo hacer las cosas sencillas, no complicarlas mucho. Muchos en todas partes, pues yo veo que en todas partes hacen zanjita a cada mata y le ponen el abono que le toca a cada mata, etcétera, etcétera. Nosotros en San Isidro no lo hacemos. Nosotros fertilizamos, yo no fertilizo por planta, fertilizo por metro cuadrado.
porque puedo tener 6 plantas por metro cuadrado de cama efectiva, o puedo tener 40 plantas por metro cuadrado de cama efectiva, porque muchos de los lotes yo los hice en single stem, pero no arrancamos la planta después de la cosecha. Entonces quedé con 40 plantas por metro cuadrado y realmente a mí no me importa el número de matas, sino el número de tallos por metro cuadrado. Entonces, igual, a mí no me importa fertilizar si hay una, dos, 10 o 30 matas por metro cuadrado, sino tantos gramos por metro cuadrado de cama efectiva. Eso es bien importante. ¿Listo? Entonces, se fertiliza al voleo por encima y por debajo de la cama. Siempre cuando la tendencia es a echar más abono en el centro que en los bordes. Nosotros nos cuidamos bastante de echar muy buena cantidad en los bordes, porque ahí es donde necesito muy buen fertilizante para tener tallos más gruesos y de buena calidad, y así poder tener una cama muy pareja, muy plana arriba, porque si no, quedarían muy pequeños los tallos laterales, y ahí esos tallos son los más susceptibles de torcerse por falta de vigor, digámoslo así, del tallo, y ahí perderíamos mucha cantidad de tallos por no fertilizar muy bien los bordes. Entonces se fertiliza al voleo en toda la cama, buscando que sea muy homogénea la aplicación. Y tengo un, esa, esa, él se llama Libardo, y Libardo es la única persona que fertiliza todo el cultivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué aplicamos nosotros? Nosotros aplicamos 15 kilos de materia orgánica. Obviamente es compostada, muy bien compostada. La compramos en Avinal, muy bien compostada. Echamos 15 kilos por metro cuadrado. Hacemos un abono presiembra y tres abonamientos. Y el cuarto es opcional. El cuarto, Pedro y yo tomamos la decisión de si lo hacemos o no lo hacemos de acuerdo del aspecto visual, cómo estemos viendo el lote en el momento que le tocaría la cuarta aplicación. Si lo vemos en óptimas condiciones, no hacemos la aplicación. Obviamente, hacemos. La relación que están viendo ahí en NPK es de 65-65-120, eso da 250 gramos por metro cuadrado por cama efectiva, y aplicamos caldo lomítica 130 gramos por metro cuadrado un mes antes de que acabe la cosecha, o sea, eso puede estar alrededor de la semana 28, para que después no vaya a pelear con el abono presiembra, que es DAP, que se aplica en semana 2 o 3 cuando empieza el ciclo. Entonces yo tengo una diferencia de 6 semanas entre la cal y la aplicación del abono presiembra. Hombre, ¿qué fertilizantes, qué fuentes utilizamos? Utilizamos Nitromac, nos gusta mucho el Nitromac porque la relación calcio-magnesio es ideal, es 3 a 1, y es bien, bien importante mantener esas bases alineadas. Donde el fósforo es DAP, fosfato de amonio, y la fuente de potasio es cloruro de potasio. Hombre, cloruro de potasio, que eso no se va a aplicar porque las puntas de las hojas se queman, que ya no sé qué, pues aquí nunca alcanza a haber salinidades de ese calibre para que quemen las puntas de las hojas, y por esa razón lo hemos echado durante 24 años y nunca hemos visto una punta de la hoja seca por problema de cloruros. ¿Listo? Entonces, realmente tenemos, esas son las fuentes que estamos aplicando. Pues, y podríamos decir, si quieren ahondar un poquito, obviamente DAP en la primera, en presiembra y en la primera abonada, en la segunda abonada y la tercera es con nitromag y potasio. ¿Correcto? Dejamos de echar, ya da al principio un fósforo y ya nos quedamos con potasio al final. Pero la riqueza del potasio es bastante grande porque nos interesa mucho calidad de tallo y calidad
de flor. Para las personas que están comenzando cultivos o que tienen cultivos más jóvenes, pues yo diría que estos suelos son muy pobres en fósforo. Nosotros cuando empezamos estábamos en 2 ppm y hoy estamos alrededor de 30, 36 ppm porque hicimos una tarea de 10, 12 años aplicando DAP o antes era... antes era superfosfato triple y aplicábamos 350 gramos, de los cuales esos 100 gramos adicionales era solo DAP, era solo fósforo. ¿Por qué? Porque queríamos aumentar las riquezas de fósforo en nuestros suelos, porque esos suelos se van a volver una despensa y ya después en el futuro no vamos a necesitar echar más DAP, porque hoy tenemos alrededor de 30, 36 ppm de fósforo, el cual ya, pues, ya tengo unas reservas espectaculares, ya donde los ya son niveles muy buenos para hortensia. Bueno, tips adicionales a tener en cuenta con la parte de fertilización. El análisis de suelos y foliares lo hacemos cada 2 años. Tenemos 5 bloques diferentes, por topografía y por cuenca. Entonces, cada uno le hacemos los análisis y las recomendaciones aparte, y así vamos viendo cómo se nos va moviendo, mejorando o empeorando las riquezas que nos muestra la muestra, y así vamos ajustando la fertilización, siempre teniendo muy en cuenta la estabilidad de las bases de la relación calcio fósforo potasio, y ya simplemente lo otro ya es para por extracción. Muy bien, entonces soy enfermo con la aplicación de calcio y silicio, más de calcio, hacemos aplicaciones foliares permanentes, por simplemente endurecimiento de paredes y que ahorita hablamos un poquito más del calcio que me interesa. El nitrógeno, no me gusta las fuentes amoniacales, soy totalmente dedicado a las fuentes nítricas. Son plantas de mucho mejor estructura, son plantas menos suculentas, son plantas menos propensas a enfermedades, son menos carnosas, suculentas, y entonces ahí vamos a tener mucho menos problemas de plagas y enfermedades. El cobre, yo tuve una experiencia que estuve en un congreso mundial de aguacate en Michoacán, México, donde el 100% de los cultivos de México estaban llenos de ácaros, todos los árboles eran cafés, y era precisamente porque las únicas aplicaciones que hacían para el control de cercóspora eran con cobre. Pues el cobre, entonces, le cogí una fobia a todos los cúpricos, todos los cobres, porque realmente inducen a los ataques de ácaros. Y alguna vez estuve en un congreso de entomología de control biológico, y realmente decían que para control biológico pues hay una cantidad de hongos entomopatógenos y todo lo que quieras, pero nunca hablaban de control de hongos entomopatógenos en ácaros. Y el señor me contó en Iguazú, me dijo, es que los problemas de ácaros son desórdenes nutricionales. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con esos balances nutricionales, porque los ácaros es por mal manejo. Obviamente son frecuentes en nuestro cultivo, pero hay que pararle bolas al manejo nutricional, porque son indicadores de mal manejo, de balance nutricional. Pues y lo que les dije, la fertilización balanceada para evitar ataques de ácaros y de ceniza y de otras enfermedades. Hábitat, qué importante es este, es conocer o ser consciente del hábitat de estas plantas, de saber qué les gusta, de saberlas entender, porque sí, es bien importante. Ahorita hay un tema más adelante.
Nunca sembremos en bajos, en planes donde sean inundables o donde sea zonas de influencia de alguna quebrada, de algún río, porque esas plantas en esos bajos, esos suelos son pesados, esos suelos realmente cuando se secan se hacen en unas grietas donde revientan todo el sistema radicular y ahí vamos a tener siempre plantas pequeñas, pequeñas y con tallo negro, ¿listo? Porque ese hábitat no es el ideal para la hortensia. La carne es buena, pero tanta agriera. Uno debe, la hortensia es hidrangea macrofila, hidrangea y agua. Necesita muy buena agua, pero no demasiada. ¿Listo? Porque podemos tener asfixias radiculares y realmente yo nunca he visto unas plantas de hortensias buenas en esos bajos. Los bosques, no es que se siembra en bosques, sino se siembra, hay bosques en el perímetro. Como yo les dije, el 80% de nuestro cultivo está rodeado de bosques y lo que no está rodeado lo siembro. Soy un amante de los bosques porque me evitan el viento, porque me generan frescura, porque me generan esa penumbra que le gusta a la hortensia y porque realmente uno cuando ve una planta bien manejada, realmente es porque está en ese lugar ideal, en los bordes de la parte alta de una montaña, no les gusta eso, realmente ahí las producciones no son de alta calidad. Entonces los zaranes son ideales, el zarán, una hortensia bajo zarán es feliz, obviamente, no nos puede ir la mano y poner un zarán del 66% o del 80%, porque el área de cada hoja se vuelve de 20 centímetros, pero buscando tener más área foliar para fotosintetizar, pero realmente un zarán del 30% es generarle un hábitat ideal para la planta. Muchas personas dicen o piensan que si ponen el zarán es para evitar granizo. Eso es lo último que nos interesa. No es por el granizo, es por el hábitat de la planta y por asegurar que esa flor que estamos cuidando hace 32 semanas realmente sea comercial. Las culatas o setos se deben hacer cuando no tenemos bosques. Esas culatas son importantísimas para frenar el viento, para que no pase el viento y así no se disperse el mildeo. ¿Listo? Ya les dije que caían 2.000 milímetros al año, de los cuales 11 meses del año caía esa lluvia. No me gusta. Cuando vienen los veranos, pues hay que empezar a remojar. Y realmente, cuando el cultivo de los 0 a los 18 meses, no lo riego, a no ser que el verano sea muy fuerte, pero no busco regarlos, porque realmente el suelo le hace falta ese calor, le hace falta esos filtros, le hace falta ese calor para que desdoble la materia orgánica tan alta que tenemos poco disponible, que se mineralice. Entonces, por esa razón, es importante que en esos momentos no es necesario regar o regar muy poquito, porque la planta realmente tiene un poder de recuperación impresionante en el momento en que empieza a llover y ahí mismo es capaz uno de recuperarla sin ningún problema. Hay que pensar así. ¿Cuál es el hábitat ideal para la planta y cuál no es ideal para la plaga? Entonces, para que nosotros hagamos lo posible, porque la planta sea feliz y entre más hábitat ideal tenga, pues la plaga va a ser más difícil de atacar esa felicidad, porque realmente las plantas, eso adquiere un vigor vegetal espectacular. La planta. Yo fuera de hortensiólogo soy
Orquidiota, me fascinan las orquídeas. Y realmente hay que conocer el lenguaje de las plantas. Hay que saber comunicarse, hay que saber entenderlas, hay que saber cómo se manifiesta su alegría. La primera alegría que manifiesta una planta sana y feliz es su brillo natural. Eso es fundamental. Eso es cuando uno ve una planta brillante. Yo en mi colección de orquídeas, pues que tengo mucha diversidad, pues obviamente no todas se mantienen en perfecto estado porque es más difícil, pero uno sí reconoce cuando una planta no está feliz en un sitio. Y por esa razón hay que moverla a otro lugar para entender y saber en otra parte, hasta se mueven las plantas para otras partes, para que en el momento en que la moví y la planta cambió y mejoró, ese es su hábitat ideal. Y una vez que yo encuentre mi orquídea en su bonita, brillante y floreciendo muy bien, esa planta nunca la vuelvo a mover de ahí porque encontró su hábitat ideal. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, yo aquí con las hortensias, siempre lo que no es que estamos viendo si está bonita o fea en las visitas permanentes que se hacen al cultivo, sino que sean brillantes, que tengan un color de hoja ideal, que si están amarillas, ¿por qué? Si están opacas, el por qué, si es por problemas climatológicos o por problemas nutricionales. Hay que saber, hay que ser muy buen observador. Cuando uno es pionero, cuando somos pioneros en este cultivo, eso es lo que nos ha tocado aprender, es a conocer un poquito ese lenguaje. Y yo creo que cuando uno conoce ese lenguaje o empieza a entenderlo, porque es que obviamente falta mucho por conocer, pero cuando uno empieza a conocerlo se vuelve fascinante uno ver la evolución de estas plantas. Bueno, la planta, nosotros, pues esta cepa, nosotros lo que hacemos es que la cortamos a 5 centímetros de altura. Anteriormente se cortaban mucho más bajitas, mucho más a ras, pero al cortarlas tan a ras teníamos muchas pérdidas o muertes de plantas. Hoy la estamos cortando a 5 centímetros, dejando tallitos de soca de 5 centímetros. Y es bien, la ventaja es que nunca se volvió a morir una sola planta, o es muy rara la que se muere. Pero hay dos, ahí vemos basales y laterales. Un tallo nacido de basal, su ciclo de vida es mucho más largo que un tallo nacido de lateral, o sea, de la soca. ¿Qué quiere decir? ¿Eso en qué se traduce? De que la floración va a ser mucho más rápida cuando un brote nació de un lateral y no de un basal, porque un lateral ya tiene un código genético más ya perdió ese estado de juvenilidad, ya es un tallo que tiene una genética de adulto y en cambio un basal tiene una genética de joven. Entonces tiene que pasar por ese periodo de juventud. Entonces se demora mucho más el ciclo de esas plantas. Entonces por esa razón los 5 centímetros son bien interesantes. Inducción floral y un par de hojas se produce en una planta de hortensias cada 15 días. Y la inducción floral se produce 8 semanas antes de su floración. O sea, ahí hay se induce, ya que, o sea, que ese brote ya no va a ser vegetativo, sino reproductivo, o sea, floral, 2 meses antes a que aparezca. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 12 pares, son 24 semanas y 24 semanas empieza la producción. ¿Sí me entendés? Eso es porque no quiere decir que a las 24 semanas se empieza a producir la inducción floral. No, se produjo desde el último par 8 semanas antes. O sea, de que porque ya tengo flores, ya empiezo a tener cosecha desde la semana 24. ¿Correcto? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque cuando yo estoy haciendo fertilización, yo tengo que tener en cuenta que en semana 16
ya la planta empieza a tener a formarse unas estructuras reproductivas. Entonces, si eso es así, yo tengo que empezar a meter fertilizantes foliares y el suelo de tipo fósforo y potasio, es decir, de tipo potasio, para ya empezar con calidad de botón, calidad de todo. Entonces, ahí nosotros en esa semana empezamos a cambiar el fertilizante, y ya que no sea un fertilizante tipo crecimiento, sino un fertilizante tipo producción. ¿Correcto? Muy bien. Raleo y segundo raleo. Muy bien. ¿Por qué hay que ralear? Pues porque es tanta la cantidad de tallos que salen en estas cepas que tanto pobre junto pierde la limosna. Entonces, uno puede tener ahí alrededor de 100-120 tallos por metro cuadrado, donde nosotros estamos dejando 60 tallos. O sea, al hacer el raleo, que lo hacemos exactamente en semana 18, acordémonos que la inducción de floración es en semana 16. En semana 18 estamos haciendo una selección de tallos donde estamos dejando alrededor de 60 tallos con el fin de seleccionar los mejores tallos que van a quedar en la cama, para que con esos 60 podamos tener las producciones que estamos esperando. Eso es, hay personas que les gusta dejar más tallos, que porque es que yo solamente lo voy a sacar en botón, y entonces el botón me va a ayudar a mayor número de tallos, mayor rentabilidad, etcétera, etcétera. Yo realmente, a mí me parece que nosotros ya hicimos muchos ensayos, hicimos con 40, 50, 60, 70, 80 tallos por metro cuadrado, y realmente llegamos a las conclusiones irrepetitivas de que 60 tallos era el número ideal a dejar, y por esa razón nosotros buscamos entre 50 y 60, ojalá 60, pero yo le digo a los dos amigos que ralean, por favor, no me dejen tallos delgados, así no llegue a 60, sino que tengamos siempre tallos de buena calidad. ¿Listo? Eso lo hacemos ahí. Entonces, y el segundo raleo lo hago en semana 28, o sea, cuatro semanas antes de soca. ¿Y qué busco en el segundo raleo? Quito todo tallo que no tenga botón floral, porque el botón floral, desde pequeñito, desde un botón floral de 1 a 2 centímetros, al mes, o sea, en semana 32, ya es flor. Entonces, yo quito todo lo que no tenga botón floral para garantizar que en semana 32 el cultivo está limpio, el área donde vamos a soquear ya está sin flores. ¿Listo? Y ahí hacemos la oportunidad para cortar todo tallo delgado que no llegó a la altura, o que se torció, o que tiene problemas fitosanitarios en tallo por comida de babosa o alguna cosa. ¿Correcto? Entonces, ese segundo raleo nos sirve para aumentar aireación y para que así todos los tallos que queden en la cama sean perfectos. Hay un señor que yo estuve en una conferencia, tuve la oportunidad de conocer a este señor, una eminencia en fertilización, se llama Eurípides Malavuelta, que en paz descanse. Trabajando para esta charla, estuve consultándolo y casualmente el señor ya no está, ya en paz descanse, y me dio mucho pesar porque es un brasilero que nos dio en un curso de citricultura, nos dio unas conferencias de fertilización, y el señor, cuando yo lo conocí, era una eminencia a nivel mundial, el tipo más de 1.500 artículos especializados en fertilización, era un teso en caña de azúcar y en cítricos y en muchas cosas en Brasil. Y este señor, ¿por qué lo traigo a colación? Porque a uno muchas veces lo invitan y le preguntan, ¿cómo ves mi cultivo? ¿Cómo ves el cultivo? ¿Qué percibís?
Y realmente lo que Eurípides Malavolta nos dijo una vez es, a mí todo el mundo me pregunta que cómo veo el cultivo cuando me llevan a hacer las visitas. Y él simplemente dice es, si usted ve su cultivo homogéneo, igual en todas partes, es un cultivo que está bien manejado. Eso es importante porque nosotros nos damos, llevamos a la visita solamente por los lugares bonitos. No, la clave es que que los bordes, por eso hay que hacer zanjas, que los bordes sean igual de productivos, que todas partes sean igual de productivas, porque esa es la media que estamos buscando, la productividad media de todo el cultivo. Entonces es muy importante ser bien incisivos y ser exigentes en buscar esa homogeneidad en todas partes, no en una o dos campos. Correcto. Y uno lo ve muy bien en los pomponeros, en ustedes, los pomponeros, donde todas esas camas lo que más buscan es que se vea la cama absolutamente plana. Y realmente para mí eso es digno de admirar y digno de imitar. Difícil, pero se me hace. Plagas y enfermedades. Muy bien. Entonces, aspectos importantes al efectuar una aspersión, manejo de boquillas, pues nosotros hacemos a unos aforos, o sea, hacemos aforos semanales. Hacemos aforos semanales para ver cómo están las descargas. Estas boquillas más o menos a nosotros nos están descargando 1200 cc por minuto, entonces cuando llegamos a 1800 las cambiamos. Tenemos que hablar siempre de técnicas de aplicación para cada plaga o para cada enfermedad, donde está ubicada, hacer mucho énfasis en esas capacitaciones para cada, cómo se debe aplicar cada para el control de una de ellas. ¿A qué hora se debe aplicar según el sol? Acordémonos que estamos en cielo abierto, es muy distinto a las personas que los tienen bajo plástico. Para nosotros es fundamental priorizar de acuerdo en el día, de acuerdo a su estado fenológico. Cuando no me gusta cambiar mucho de productos, yo cuando estoy contento con ellos, pues es muy difícil que me mueva. La única motivo que me da por moverla es por costo-beneficio o porque haya un modo de acción diferente. Eso me parece fundamental. No me gusta cambiar más de uno. Siempre máximo cambio uno para que ese cambio lo pueda percibir más realmente. Si yo llego a cambiar uno, dos o tres productos a la vez, no sé quién fue el bueno y quién fue el malo. En cambio, cuando uno solo lo tengo claro y no hay que correr para cambiar todo, porque es que esta vida es muy larga. Entonces, de a uno bien analizadito sirve. Me fascina la rotación de productos. Soy un enamorado de buscar altas rotaciones. Me gusta, en Mildeo tenemos rotación de 6 semanas. En acaricidas, rotación de 8 semanas, en botricidas, rotación de 4 semanas. Y buscando siempre diferentes modos de acción. Y siempre esas rotaciones que muchas de ellas sean biológicas o de origen no de síntesis química, sino orgánica. Entonces, buscando siempre eso. No me gustan las mezclas. Yo pienso que los productos fueron creados y diseñados para que él solo se defienda. Cuando empezamos a hacer unas mezclas, pueden que hayan moléculas que hayan sinergias o que hayan desastres o quemazones. Y me parece que esas chichas que se hacen hay que manejarlas con mucho cuidado. Y obviamente siempre capacitar mucho al personal. Ese es el mejor activo, es capacitar a nuestros colaboradores. Ahora, hay cosas importantes a tener en cuenta. ¿Cuándo es más vulnerable la plaga o la enfermedad o la flor o la planta? Flor, por ejemplo, pues ya sabemos que entre más
vieja sea la flor o más abierta sea o que se vaya más hacia bicolor o antique, pues son más susceptibles las flores a quemarse. Entonces hay que hacer productos, hay que hacer aplicaciones de productos más nobles. Cuando es más vulnerable, por ejemplo, el compsus, que encontramos el compsus siempre en la parte alta de la planta, muy temprano en la mañana, donde es fácil cogerlo hasta mano. Entonces, es siempre tener muy claro cuándo se debe hacer y en el momento que se haga, es que sea el momento más eficaz de hacerlo. Ahora, yo soy muy amigo de la naturaleza. Aquí tenemos un cultivo perenne donde considero siempre considero el control biológico. Me encanta el control biológico. Soy un enamorado y un convencido que hay que tenerlo como estrategia del MIPE. Porque cuando usted hace una aplicación de un insecticida, usted sabe qué plaga quiere controlar, pero no cuánta plaga buena mató. Y somos muy dados a que cualquier animalito que esté caminando hay que matarlo. Y realmente hay muchos que nos están ayudando y muchos parceros. Y más si tenemos bosque al lado, tenemos muchos amigos que realmente nos están ayudando a que no tengamos excesos de ataques de ningún insecto. Detallitos de aplicaciones. Yo sé que hay muchos hortensieros, hortensiólogos, no sé cómo decirles, pero hay que tener cuidado con los aceites. Los aceites son muy buenos, controlan ácaros, huevos de ácaros, es espectacular, controlan ceniza. Pero tienen un problema, yo lo aplico, pero no en exceso, con mucho cuidado, porque se genera un efecto importante en el cultivo. Estos aceites hacen de que el cultivo se mantenga más mojado, como que almacenan el agua en las hojas. Y cuando uno pasa, se baña. Uno tiene que entrar con jabón de las mojadas que se pega tan miedosas. Pero realmente cuando esas hojas permanecen tanto tiempo húmedas, ahí tenemos mucho riesgo de aparición de bacterias. Yo me acuerdo alguna vez que nosotros estábamos aplicando en exceso alguno de ellos, algún producto de estos, y realmente estaba feliz porque realmente son aplicaciones muy baratas y son aplicaciones muy eficaces. Pero en un momento dado empezó a aparecer una bacteria, el cual nos cerraron exportaciones, que tenía que desaparecer la bacteria, que yo no sé qué, y realmente ese es el caso. Entonces, yo ya las trabajo con mucho cuidado, me fascinan, las manejo, no en exceso, en su justa medida, y por eso hago la advertencia. A mí me encantan, pues. Toda la finca está en rieles, eso no es para chicanear, sino para poder trabajar todo el año sin problemas. Pero lo más importante es para que no haya polvo, porque los ácaros, una de las cosas que más les fascina es estar en los bordes de los caminos, es donde empiezan los ataques de ácaros porque les fascina el polvo, y obviamente en los veranos ahí es donde ellos se van a aumentar a pasos agigantados. Las culatas que habíamos hablado, los setos para evitar viento y propagación del mildeo, el monte como buffer de todas las plagas y de todos los amiguitos que nos ayudan. Y la ventaja que tiene San Isidro es que somos muy aislados, no tenemos cultivos perimetrales, y eso es una gran ventaja. Hay un cultivo de hortensias al lado de nosotros por uno de los flancos, pero tenemos un bosque que nos separa fantástico, entonces ahí no tenemos ningún susto. Afortunadamente, por los perímetros no se siembra agricultura, ni papa, ni frijol, ni nada, entonces nunca hemos tenido ataques severos de trips o algún problema de áfidos grande,
porque realmente son fincas aisladas, que eso es una ventaja prodigiosa. Insectos predadores naturales. Los que tenemos en la finca, naturalmente, son mariquitas. Orius, nos hemos encontrado varios, es un heminóptero. Un Orius es un comedor de trips impresionante. Mariquitas en todos sus estados, comen áfidos por todas partes. Las mantis, las religiosas, las ve uno en las partes altas de todas las hojas comiendo consus. Y cualquier mariposa o cualquier polilla que aparezca. Fitoseidos los hemos encontrado hasta en los bosques. Una vez hicieron una visita a mirar la fauna, la diversidad de insectos del bosque, y encontramos fitoseidos y ambliseios. Arañas de este género, que son las arañas que no generan telaraña, que son unas cazadoras de insectos impresionantes. Y crisopas, como es esta de la foto, donde nosotros hay muchas crisopas nativas, no esta, es de esta también, pero hay unas cafés grandes y pequeñas, que son todos unos, son los leones de los áfidos, le dicen, que son insectos que comen todo cuerpo blando, como son ácaros, trips y áfidos, que son fantásticos. Animales predadores. Las ranas, me encuentro con muchas ranitas en las plantas, lagartijas comía ayudando, como un dato curioso, tenemos mucha lagartija, pero si ustedes van, por ejemplo, a Túnez o al Cañón del Cauca, donde hay tanto cultivo de cítrico, en cada palo de cítrico, en cada árbol de cítrico, hay una o dos lagartijas en la base de los tallos, mejor dicho, alimentándose y manteniendo los árboles sanos. Pájaros, obviamente porque hacen sus migraciones, comen mucha mariposa y muchas cosas, y culebras, que hay unas culebras que vemos que comen hasta babosas, unas negras que comen babosas y otras culebras. Esta foto, un paréntesis, que es una foto que yo quiero mucho, que es un colibrí, que este es, su especie es Clorostilbon mellisicus. Es un colibrí que, esa foto fue tomada en febrero de hace 2 años, para San Valentín, y estaba solamente esa flor abierta en un campo, y yo pregunté por qué no la cogieron. Y los trabajadores, los de corte, me llevaron a mostrarme este nido. Esta foto, para mí, yo llamé a un fotógrafo que me hiciera esa foto con todo, porque realmente enmarca lo que yo quiero que pase en San Isidro. Esa foto, para mí, es la mejor foto de un sello como Flor Verde, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene mucho significado. Uno, ese pájaro escogió la mejor casa, una hortensia, primero. Dos, de que hay una conciencia ambiental, donde los trabajadores fueron conscientes de cuidar el pajarito y el nido de ese pajarito, que a propósito tenía 3 pichones y los vi salir, y tengo evidencia fotográfica. Y la tercera es de que hacemos un buen manejo fitosanitario amigable con el medio ambiente. Esa foto es espectacular. Insectos parasitoides, Telenomus. Telenomus, ahorita les cuento qué nos pasó, pero Telenomus es un parasitoide de consus. Las avispas, esta avispa que vemos aquí en la ilustración, es de estas que pican la araña y la inmovilizan, la entierran y ahí ponen sus huevos. Las avispones gigantescos que parasitan Mobojoy. Moscas, las moscas, estas moscas parasitoides, que son esas moscas grandototas, peludas, feas, son parasitoides espectacular, y tricograma. Hongos entomopatógenos, tricoderma al suelo es esencial, porque muchos de los hongos, de las conidias que están en el suelo, conidias de antracnosis, de botritis, están en el suelo hasta 2 años, entonces ahí el tricoderma nos hace un trabajo fantástico. Bauería bassiana, como estamos viendo este picudo, ¿no? Estuve buscando una foto de un consus,
pero realmente hemos hecho un trabajo donde la idea es llevar COMSUS a Natural Control, y hemos llevado muchos COMSUS para hacerle bastantes pases de Bauberia para volver una cepa de Bauberia específica para COMSUS. Y Metarrhizium anisoprae, otro hongo entomopatógeno para el control de chiza, por ejemplo. Monitoreo. Muy bien. Este es el monitoreo que hace San Isidro. El monitoreo que hace San Isidro, nosotros monitoreamos, este es un monitoreo de la semana 38, donde monitoreamos TRIPS, COMSUS, ácaro blanco, ácaro que es los, ácaro rojo, áfidos, mildeo, botritis, estenfilium, babosas y mancha foliar. Eso es lo que más, esas son las plagas y enfermedades que hacemos monitoreo en cultivo San Isidro. Eso es lo único que nosotros monitoreamos. Babosa es algo que incluimos nuevo porque antes no le parábamos bolas y hoy se volvió una plaga que mirar no de reojo, sino de frente porque hace mucho daño económico. Muy bien, entonces aquí en el de la derecha está el ejemplo del lote número 4, donde hay dos mapas iguales. El pequeño es el de ceniza. A mí me gustan la observación gráfica y no numérica. Entonces, nosotros monitoreamos el cuarto par de hojas. Si en el cuarto par de hojas no hay mildeo, se pinta azul. Si en el tercer par de hojas hay un punto, se pinta de verde, como ven dos ejemplos ahí. Si en el segundo par hay alguna pústula, algún crecimiento de mildeo, se pinta de rojo. Y si en el primer par, que es cerca la flor, hay ataque de mildeo, se pinta de rojo. Eso nos da una visión de cómo está el lote y qué tan tranquilos podemos estar. Y todos los datos que vemos de mildeo en la primera hoja son del cuarto par. Correcto, no de para arriba, sino en el cuarto par. Nosotros estamos monitoreando la sexta parte, digámoslo así. Cada seis semanas regresamos al mismo sitio. Claro que ahorita entiendo que las exigencias ya es bajar a cuatro para que garantizar que cada mes estemos volviendo al mismo sitio. Lo vamos a hacer, obviamente, lo vamos a coger y así hacemos. Eso es lo que es mildeo. Y en el de la derecha, ya las otras plagas. La C que ven ahí es ácaro blanco. La MF es mancha foliar. Los puntos rojos es ácaro, es ácaro. Los puntos rojos es ácaro. Los puntos azules es COMSUS. Y ahí vemos, pues, este es un lote que en este momento es el lote número 4, está en semana 25. ¿Correcto? Muy bien. O sea, ya está empezando producción. Y así están los números de ese lote. Obviamente, aquí estamos viendo el lote 15 y el lote 17. Son lotes que en este momento están en, aquí estoy verificando mis datos, están en semana 12. ¿Listo? El 8C está en semana 11. O sea, y yo empiezo fumigación y control en semana 10. Yo de semana 0 a semana 10 no se hace ninguna sola aplicación. Empiezo a aplicar en semana 10 hasta semana 32. ¿Listo? Entonces los más altos son porque son lotes que apenas estamos empezando crecimiento y tenemos mucho tiempo para su control. Muy bien. Ingrediente activo. Este lo tengo fresquito porque como nos acabamos de certificar Rainforest, entonces ya me puse las pilas y ya me gustó este tema. Esta es la cantidad de ingrediente activo en gramos por hectárea, mes. ¿Listo? Sabiendo que, pues me falta ver en qué nivel estoy, pero estoy seguro que estamos en niveles muy bajos. Pero sabiendo que hay productos que tienen unos ingredientes activos muy altos. Ejemplo, un elosal tiene el ingrediente activo es 720 gramos. Entonces, eso marca y sube mucho, ¿cierto? A pesar de que sea un fungicida muy noble. ¿Listo?
Muy bien. Plagas de la hortensia que se controlan en San Isidro. Muy bien. Ácaro blanco, Polifagotarsonemus latus. Este ácaro es de daño económico impresionante. Como anécdota les cuento que una vez me fui de viaje y cuando volví tenía tanto ataque en el cultivo que hubo un lote que mide 3.600 metros cuadrados de cama efectiva, le tuve que cortar antes de comenzar la cosecha porque en todo el botón floral estaba invadido de ácaro blanco. O sea, las pérdidas económicas son grandes. Y realmente es impresionante. Entonces, nosotros, ¿cómo manejamos este ácaro blanco? Lo manejamos fumigación, aplicación calendaria. Haya o no haya, hacemos aplicaciones en semana 8, semana 16 y semana 21. Semana 8, ¿por qué? Porque la planta apenas está formando su macolla. Es importante que no tengamos ataque de ácaro blanco ahí para tener mayor número de tallos por metro cuadrado, por planta. La semana 16 es importante hacer la aplicación porque nosotros escogimos esas semanas, pero que tienen que tener un porqué. Acuerden que nosotros hacemos raleo en semana 18. Entonces, en semana 16, como brota cada par de hojas, cada 15 días, yo debo tener el par de hojas sanos en el momento del raleo para que no sea una fuente de descarte de ese tallo por ataque de ácaro blanco. Y en semana 21, ¿por qué? Porque en semana 24 comienzo cosecha. Entonces yo tengo que garantizar que ese botón que se está formando, que ya la inducción floral empezó en semana 16 y que voy a pensar cosecha en semana 24, pues yo tengo que garantizar que esa flor esté en perfectas condiciones fitosanitariamente. Entonces ahí lo aplico y no vuelvo a hacer ningún control de ácaro blanco a no ser que haya algún foco que hay que volver a repetir. Pero no se hace más controles y con esos tres hemos tenido unos excelentes resultados donde realmente, si ustedes vieron el monitoreo que vieron ahora, pues ahí me voy a volver que yo ya no me acuerdo qué decía. El monitoreo de ácaro blanco, pues estamos, aquí dice total cero, ya voy Toño, sí, por aquí hay un 2%, el bloque 5 a 2%, el 4 a 1%, eso ahí está mal a la media, pero realmente está muy bajito. Muy bien. Daño, el rosca, la parte apical, siempre ataca la parte apical, siempre, llámese brote, llámese inflorescencia, llámese todo lo que en donde esté. Entonces, ¿dónde se hace la aplicación? Únicamente por la parte de encima. Únicamente por la parte de encima, no por los flancos laterales. Únicamente por la parte de encima y se debe aplicar tipo 9 de la mañana para estar seguros de que ya no tengamos humedad o gotas de agua en la parte apical de la planta. Ácaro rojo, Tetranicus urticae. Muy bien. Como ya les dije, hay que tener en cuenta los rieles, que no puede haber polvo. El polvo es el mayor amigo de los ácaros. El ácaro obviamente ataca más que todo en verano. Entonces, cuando empiezan los veranos, tenemos que estar muy afilados los monitoreos para tenerlo claro. Siempre empiezan por los bordes del polvo. Y ¿qué no le gusta a los ácaros? La humedad en el cultivo. Entonces, realmente, ¿cuándo atacan los ácaros? Cuando hay un raleo, porque aumenta la aireación. Pero cuando está cerrado el cultivo o cuando no se ha empezado cosecha, realmente el ataque de ácaro es perimetral porque no les gusta ese hábitat húmedo a los ácaros. Nosotros estamos haciendo semanalmente aplicaciones contra ácaros. A mí yo soy del concepto de que las plagas se controlan, los hongos se previenen. Soy de esa política. Pero algún amigo agrónomo me dio esta idea y realmente se la agradezco porque tiene toda la razón.
Los ácaros, hay que fumigar semanalmente para ácaros. Yo pienso que esa es una, ese es una obligación. A mí me parece que es una muy buena idea, de que desde que lo estamos haciendo tenemos muy buenos resultados. Llevamos aplicando acaricidas 2 años seguidos con muy buenos resultados, pero de una forma noble que les quiero contar. Cuando la planta está en el estado vegetativo, nosotros fumigamos una semana con knockout, que eso es un extracto vegetal, y con melaza la otra semana. Entonces vamos rotando knockout, melaza, y realmente desde semana 10 hasta semana 22, esa es la única aplicación que hacemos. Esa melaza obviamente la mezclamos con los fungicidas y el knockout también. Entonces realmente es una aplicación que no es costosa y es una aplicación muy efectiva y es una aplicación que realmente mantiene a raya los ataques de ácaros. Entonces realmente no tenemos muchas incidencias. Y obviamente, según monitoreo, se hace una aplicación adicional a los focos. Entonces, nosotros lo hacemos a los focos y cuando tenemos un foco de ácaro se aplica la cama que tiene el foco, dos camas para abajo y dos camas para arriba. ¿Listo? Con, a saciedad, muy bien hecho, despacio, con muy buenas técnicas de aplicación para garantizar de que ese foco se va a bajar. Muy bien. Y la otra, el estado de producción, o sea, desde la semana 23 a la semana 32, que es el fin de la cosecha, aplicamos cada 15 días el knockout, que es un extracto vegetal, y cada 15 días un producto de síntesis química. Nosotros tenemos 8 semanas de rotación y realmente es excelente y realmente es muy poquita la carga química que aplicamos para el control de ácaros. Estoy seguro que si lo hiciéramos de otra forma, como antes lo hacíamos, realmente es mucho más la aplicación de síntesis química. ¿Por qué? Porque estaríamos siempre apagando incendios y siempre con productos costosos de síntesis química y muy eficaces. Y 2 y 3 veces a la semana para hacer control. Aquí con una sola vez y focos y salimos y estamos muy bien. Daño, obviamente, está en los primeros estados, siempre está por el en vez de la hoja. Ya cuando tenemos telarañas y cosas de esas, pues si aumenta, ya si sí es grave, pero realmente uno, detección temprana con un muy buen monitoreo de soporte, es esencial detección temprana. Horas de aplicación, siempre lo hacemos AM, porque obviamente los acaricidas, cuando hay flores, siempre tiene que ser AM. Y ya les había dicho lo de las aplicaciones en focos. Otro insecto es Comsus. El Comsus es un. Nosotros hace mucho tiempo lo hacíamos control manual. Mandábamos, los colaboradores iban temprano en la mañana a los lotes que allá había incidencia y encontrábamos todos los Comsus en la parte, en la última hojita de la planta, donde se detectaban muy fácilmente. Y son más tonticas a esa hora, entonces los cogíamos y nos volvimos unos cogedores de Comsus impresionantes. Hasta que nosotros teníamos unos aspersores, el riego en muchos de los lotes son aspersores de 70 litros hora, donde tenemos un diámetro de aplicación de efectivo de 5 metros cuadrados, 5 metros de diámetro. Y en esos aspersores, en las uniones de los aspersores, empezamos a quitar. Cuando se taqueaba un aspersor y empezamos a ver una cantidad de huevos en esos aspersores. Y resulta que esos huevos son de Comsus. Entonces empezamos a trabajar con esos huevos, a colectarlos, a colectarlos, y algún día empezaron a nacer unas avispitas. No, ¿y estas avispitas? Pues empezamos a investigar y se llaman telenomus, que son parasitoides de Comsus. En todo caso, empezamos y montamos un programa de reproducción de Telenomus en San Isidro gigantesco, donde liberamos mosquitas, avispitas de Telenomus en todos los lotes y llegamos a tener unas poblaciones gigantescas. Montamos eso muy bien jalado y ya vemos
que ya el Telenomus es un habitante nativo del cultivo, obviamente, allá empezó nativo, y realmente tenemos unos controles naturales fantásticos. Por eso es el bosquecito al lado que ayuda mucho. Se controla por monitoreo, nomás cuando hayan focos, y obviamente el Comsus que come, come flor, come hoja, y sus larvas llegan a profundizarse hasta 1 metro en cítricos. Es una planta, es una plaga grave, porque llega a haber larvas que bajan hasta 1 metro. Áfidos. Control de áfidos según monitoreo, pero nosotros, no les he contado, pero nosotros liberamos crisopas cada mes. Yo compro unas que compramos adultos en Perkins, en Cali, nos traen 300 adultos mensuales. Cada adulto pone en promedio 400 huevos, y cada adulto y cada larva es capaz de, en su ciclo de vida, es capaz de comerse como 200 insectos. Entonces, eso es exponencial. Nosotros las liberamos en todo el perímetro del cultivo, cerca a los bosques, para que estén desde los bosques como buffer, manejando las poblaciones, que nunca vamos a tener excesos. Y realmente llevamos 12 o 15 años liberando crisopas con excelentes resultados, excelentes resultados. Babosas. Babosas es una plaga nueva, es un coco que tenemos. Fueron los de Natural Control, y porque estoy pregando a ver con qué control biológico podemos lograr controlar este animalito indeseable, pero todavía no hemos podido encontrar algo. Obviamente, su control es por cebos, pero nosotros empezamos a detectar una merma en la producción. Una merma en la producción. ¿Y por qué? Porque las babosas se comen los retoños o los renuevos pequeñitos después de la soca. Entonces, cuando se los comen, uno no se da cuenta que hubo un ataque, porque con un solo mordisco se fue un renuevo. Entonces empezamos a ver que teníamos lotes con muy baja productividad o rebrote de nuevos tallos. Entonces ya hacemos aplicaciones después de cortar la soca, se organiza la soca en los caminos, y ahí estamos. Después hacemos aplicación de cebos para el control de babosas. ¿Listo? Y se hacen obviamente en la tarde, porque su ataque o su actividad es nocturna. Trips. Trips no, no, el cultivo no es susceptible a trips. Trips, yo diría que casi que en hortensia es un accidente. Yo pienso que nosotros no hemos hecho nunca aplicaciones contra el control de trips. Se miran los monitoreos por regulaciones y requisitos de ICA y del convenio, para mirar las trampas y cosas de esas, pero realmente los ataques de trips son casi accidentales. Las crisopas obviamente hacen un excelente trabajo. Los cultivos permanentes, donde las personas tengan al lado papa, frijol, maíz, etcétera, son gravísimos, porque ahí sí ustedes tienen unas poblaciones perimetrales gravísimas, que por obvias razones se va a llenar el cultivo. Obviamente, mantener las malezas a raya. Me voy a quedar un poquito en malezas, que es una cosa que no les dije. Nosotros, perdón por el paréntesis, pero es importante. Nosotros llegamos a tener 8 personas en San Isidro en control de malezas. Hoy tengo 2 personas que controlan malezas, que hacen todo el raleo y hacen el segundo raleo, y sin aplicar un solo herbicida. ¿Por qué? Porque nosotros en las malezas empezamos a detectar cuáles son las malezas que más más agresivas son en el cultivo. Y encontramos 3 malezas: la lengua de vaca, la siempre viva y un pastico
un pasto, una gramínea. ¿Listo? Entonces, empezamos con método, y el método fue desmalezar cada lote 5 y 6 veces para no dejar crecer la maleza, pero con la obligación de sacar todo, todo tallito de siempre viva, de no dejar florecer ninguna lengua de vaca y sacar la planta bien desde la base. Y obviamente todo el pastico, porque ese pastico me atrae muchos pajaritos, semilleritos que empiezan a propagarme ese pasto estrella. Entonces, esas tres malezas no le dedicamos de verdad una cruzada, pero con toda y realmente en control de malezas. Hemos pasado de que eso era un chicharrón a hoy, con dos personas, manejan raleo, segundo raleo y toda la desmalezada del cultivo a mano, y el cultivo, la verdad, es en esas condiciones son perfectas. Volvamos a trips. Entonces, malezas, obviamente, porque en las malezas, pues ahí tenemos todas las flores donde es hospedero el trips, las trampas para detectar por dónde pueden entrar y las flores del bosque. Ahí sí hay que estar consciente qué flores hay en el bosque perimetralmente que atraigan trips. Y nosotros hemos detectado una que es ojo de venado, que es como una enredadera, que eso tiene trips, pero de la especie Franquinella occidentalis, que ya la tenemos detectada. Entonces arrancamos, la verdad, esas matas de enredadera de ojo de venado. Y hay una especie de tango nativo que también atrae mucho trips. Entonces, esas son las dos especies de flor que tenemos detectadas en el perímetro del cultivo, las cuales las tenemos a raya para no tener ataques de estos. Hongos que aplicamos y controlamos en San Isidro. Obviamente, los hongos, como les dije, los hongos se previenen, no se controlan, porque uno ya no es capaz de tapar un ombligo. Los hongos que más controlamos o que más le da la hortensia es botritis y ceniza. Eso es los mayores cocos. Y no soy amigo de las rotaciones. Para ceniza tenemos una rotación de 6 productos, para botritis tenemos una rotación de 4 productos. No me gusta cuando me dicen, no, apliquemos uno y después, según monitoreo, hacemos otra aplicación, o no la hagamos a los 8 días, sino a los 10 días o a los 15 días, y así nos ahorramos una aplicación. No, yo ahí sí soy más rígido, se mueve más la quijada abajo, pero no me muevo y hago aplicaciones de hongos cada 8 días, religioso y metódico, con modos de acción diferentes. Botritis, moho gris, ataca principal, la forma de ataque del hongo es su forma asexual, esto que son unas conidias en forma de racimos de uvas, le dicen moho gris. El hábitat ideal es unas humedades relativas altas y unas temperaturas entre 12 y 22 grados. O sea, estamos de papayita y está feliz la botritis en el hábitat de la hortensia, porque esas son lo ideal. Así se manifiesta, así unas manchas que afecen en la flor. Entonces, es importante que la conozcamos. Y nosotros hacemos aplicaciones, como les dije, semanalmente. Siempre, siempre la aplicación de botricidas van acompañadas de calcio. Siempre. Soy un amigo del calcio y un enamorado del calcio. En lotes en producción hago aplicaciones 2 veces a la semana de calcio. Lo hacemos con el fungicida para la ceniza y lo hacemos con el fungicida para la botritis. Creo mucho en el calcio. Acordémonos que estamos en plantas bajo sarán, donde la traslocación del calcio bajo sombra es nula, prácticamente nula o casi nula. Por esa razón hay que aplicar calcio semanal y 2 veces, porque por cada milímetro de hoja que nazca en una semana
en ese milímetro ya no tiene calcio. Entonces hay que hacer aplicaciones permanentes y yo no conozco ninguna toxicidad por exceso de aplicaciones de calcio. Entonces el calcio sí o sí se aplica bastante. La hora de aplicación es siempre AM, después de que se seca. Las técnicas de aplicación se hace a media cama, o sea, se fumiga al lado y lado de la cama. La rotación son de 4 productos. Muy bien. Control cultural o preventivo de botritis, pues nunca, acordémonos que yo les dije que cogía toda la flor semanalmente, no seleccionamos flor en campo, toda va a sala. Entonces, no tenemos ninguna soca, digamos así, de flores en campo. Acordémonos que las conidias pueden durar hasta 2 años, por eso es importante el tricoderma. Buena aireación en las camas, por eso nosotros cuando hacemos el segundo raleo, fuera de quitar los tallos que no nos gustaron en semana 28, entonces también macheteamos o cortamos todos los rebrotes bajos que estén naciendo para aumentar la circulación de aire y para que esos brotes de abajo no sean hospederos y fuentes de nuevas cenizas y nuevos ácaros. Entonces lo macheteamos cuando se hace el segundo raleo. Nosotros hacemos fumigación diaria a la sala de empaque. Para nosotros, yo tengo una persona que va a las 6 de la tarde y hace aplicación a la sala de empaque y fumiga pisos, paredes, flores, techos, más o menos todo. Y normalmente lo hacemos con un fungicida espectacular. En este momento lo estamos haciendo con Switch. Eso nos ayuda, es un fungicida, botricida, yo diría que el mejor o de los mejores que hay en el mercado. Pero cuando yo hago un paréntesis, nunca el mejor botricida y el mejor para el control del oidium, para el moho, nunca he hecho el mejor. Nunca lo meto en la rotación. El mejor lo dejo guardado para momentos de que necesite esa herramienta en un momento de crisis o de un ataque excesivo. ¿Listo? Entonces el switch, por ejemplo, nunca lo he hecho en campo. Nunca, siempre lo he hecho en sala para evitar tener brotes de manchas cafés en el transporte de la flor y así no tener yo problemas de manchas de nuestros compradores. Buena aireación de camas, evitar los maltratos y heridas. Eso es fundamental porque por ahí es que entra el micelio, pues el hongo a atacar. Y nunca, nunca manipulamos flor mojada. Nosotros tenemos un invernadero, aparte de la sala de empaque, donde si la flor está mojada, se cosecha y se lleva directo al invernadero y no se trae a sala hasta que no esté seca. Manipular flor mojada es sinónimo de maltrato y sinónimo de problemas futuros porque ese maltrato se vuelve en cafés y ahí tenemos problemas de entrada por esos daños, porque por daños como esos daños, o por daños por Comsius, o por daños de babosa, o por daños de cualquier plaga, ahí tenemos entrada de botritis. ¿Listo? Ah, y otra, la última, cosechar a tiempo. Lo que les dije de la palma africana y lo que les dije del banano, cosecha a tiempo para que esa plática de verdad si llegue al bolsillo y no vaya al suelo. Mildeo por bolso, Oidium SP. ¿Qué favorece el Oidium? Los veranos, inferior, humedad relativa inferior al 80% y temperaturas entre 20 y 25 grados, o sea, en verano. Conclusión, en épocas de verano es que empiezan los ataques grandes de Oidium. Por eso es tan importante las culatas, porque en las épocas de verano es donde más ventea y es donde más se dispersa la enfermedad. Tenemos una rotación de
de 6 productos de modo de acción diferente y no es negociable no aplicar una vez a la semana. Momento ideal del ataque de la enfermedad, ya les dije. Entonces, en verano, cuando esté más aireado, que es después del raleo y cosecha avanzada, como ahí vemos ya camas donde ya se ha cosechado más del 60-70%, ahí es donde son más susceptibles y ahí es donde tenemos que ser mucho más cuidadosos para el control de esta enfermedad. Horas de aplicación, pues lastimosamente nos toca todo el día, pero entonces hacemos lo siguiente, hacemos aplicaciones a todos los estados en desarrollo fenológico que no tengan botón floral, se hacen después en horas de la tarde, no importa que haga sol. Y los lotes que tengamos cosecha lo hacemos en las mañanas para evitar quemazón de la flor. Técnica de aplicación se hace desde la base de la planta hasta la mitad de la cama por la parte de encima, en un movimiento permanente, pendular, haciendo, generando remolinos o generando movimiento del aire para que las micropartículas, microgotas, entren hasta la mitad de la cama, que es realmente donde tenemos la mayor cantidad de ataques. La rotación son 6 semanas. El calcio también se aplica permanentemente y se hace aplicación del oidium, se hace desde semana 10 hasta semana 32, como les había dicho. Colecotrichum clorhidrates o manta foliar, este entra por las heridas, por comsus o por granizo o por maltrato o por mallas, que al subir las mallas pues siempre se genera la herida. Este es, obviamente son, estas son fotos de internet, pero vemos los huequitos, entonces después de un daño ahí se ve la enfermedad. Pero siempre que uno para detectar fácil comsus, sin ver el producto, sin ver el insecto, es ver que usted tiene manchas foliares. ¿Correcto? Esto entra por ahí y las condiciones ideales para el Colecotrichum anthracnosis es altas temperaturas y humedad relativa superior al 90%. Que es, o sea, es cuando esté carnosa, cuando está suculenta, etc. Y nosotros hacemos aplicaciones de un producto interesante que se llama Oxbirin, que nos ha dado muy buen resultado. Bueno, se me acabó la carreta. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que no los haya aburrido con tanta conversadera y que realmente haya podido llenar sus expectativas. Y obviamente siempre estoy dispuesto y estoy a la orden para invitarlos cuando quieran venir a Cultivo San Isidro. Es sino que me contacten. Y es un placer invitarlos. Estoy listo para preguntas. Una empresa de comercio, distribución y logística. Nuestros productos principales incluyen productos químicos, fertilizantes, acero, plásticos, papel, madera, cemento y otros. Nuestros servicios incluyen abastecimiento, transporte marítimo, operaciones portuarias, distribución, ventas y logística local. Nuestra fuerza laboral de más de 2.500 colaboradores conectan a proveedores con consumidores en más de 100 países, con presencia en más de 140 sedes a través de 40 mercados. Administrar una tarea global de este tamaño es una labor 24/7. Y todo se centraliza en nuestra sede principal en Amberes, Bélgica. Estamos ubicados en una posición estratégica en la sabana de Bogotá, cerca de los cultivos de flores, facilitando la logística de los productos en el momento exacto que se necesiten. Contamos con un portafolio completo y especializado que incluyen nitratos, quelatos, sulfatos y productos con tecnología. Nuestros productos cuentan con sello Rich, ideal para los cultivos de exportación. El secreto de nuestro éxito es nuestra gente,
y las relaciones que tienen con nuestros clientes, sean cual sean tus necesidades, ya sea que se trate de una empresa familiar o una empresa transnacional. ManuChar mantiene tu producción en funcionamiento en cualquier momento, en cualquier lugar. El estándar Flor Verde para la producción sostenible de flores y ornamentales ayuda a los productores a fortalecer sus procesos internos con la implementación de prácticas sostenibles y les asegura a los consumidores adquirir un producto de calidad, responsable con las personas y el medio ambiente. Flor Verde Sustainable Flowers busca garantizar que la actividad floricultora se realice en zonas permitidas y promover la conservación de la biodiversidad, así como el mejoramiento del entorno de trabajo en las fincas. Nuestro trabajo busca que las fincas puedan reducir sus riesgos operativos y ejecutar sus proyectos más eficazmente, mejorando tanto su imagen como la capacidad de acceder a recursos claves para su negocio de una forma sostenible. Flor Verde fomenta que las fincas reconozcan la importancia de la biodiversidad como un elemento fundamental en el entendimiento de la complejidad del paisaje regional y sus interacciones. Hola Daniel, espero que ahora sí me estén oyendo. Juan Andrés, claro que sí, qué placer. Pues no, felicitarte porque qué charla tan espectacular, qué charla tan completa, qué nivel de conocimiento el que tienes, qué pasión con la que hablas acerca de este gran cultivo de la hortensia. Una frase que me encantó y es el lenguaje de las plantas es muy claro, las plantas nos hablan y uno tiene que aprender a escucharlas para entender qué es lo que necesitan y cómo poder extraer lo mejor de ellas con su lenguaje. Eso me marcó y te felicito, salí fascinado. Gracias, Andrés. A leer un par de preguntas que nos tienen ya nuestros... Tenemos varias preguntas, así que vamos a generar rápidamente las respuestas. A ver, nos preguntan, Daniel, ¿cuál es el rango de altitud para una buena rentabilidad en el cultivo de la hortensia? Mira, el hábitat del oriente antioqueño es el hábitat ideal. Yo creo que yo aprendí eso una vez que fui a Holanda, fuimos a Alsmer, y en la Feria Mundial de Holanda, que es la feria número uno del mundo, me doy cuenta que todas las flores que venden y todos los stands de venta que había en la feria eran flores que estaban en los jardines de las casas holandesas. Y yo me acuerdo que en ese momento yo tenía unos lirios y yo cada flauta que vi en Holanda era una flauta de 22, 25, 30 centímetros, y yo llegué a ver las flautas de mi cultivo y las veía de 10, 12 centímetros. Y le dije al trabajador, arranque esa vaina ya, que eso no somos competitivos a nivel mundial. Entonces, realmente, ¿por qué hemos llegado a tener 1.500 hectáreas sembradas en el oriente antioqueño o más? No sé cuántas hay. Es porque el hábitat que hay en el oriente antioqueño es perfecto.
Porque cuando las cosas son perfectas, se dan naturalmente, sin mucha complejidad. Entonces, ¿cuál es el hábitat ideal? Yo diría que un piso, unos niveles entre 1.900 a 2.200 metros sobre el nivel del mar, temperaturas máximas de 28 y mínimas de 10 grados. Cuando nos vamos a esos pisos térmicos diferentes, vamos a tener problemas de más ceniza, vamos a tener problemas de que de pronto van a tener que mejorar más oscuridad. Al haber más oscuridad hay menos productividad. Entonces yo no me saldría de las condiciones naturales del oriente antioqueño. Excelente respuesta, Daniel. Siguiente. ¿Cuál es la conductividad eléctrica adecuada en la solución nutritiva, ya sea en suelo o en sustrato? Mira, no. Me da miedo decir el número porque va va y la cago y la embarro. Yo tengo un tensiómetro y hemos hecho tensiómetro cogiendo esa agua y midiendo la conductividad eléctrica, pero yo creo que estamos alrededor de 0.5 a 13 es la conductividad eléctrica ideal. Pero me da miedo esa cifra decírtela porque realmente no la tengo en la cabeza, pero realmente yo creo que es por el lado de 1.5. Perfecto. ¿La larva de Compsus consume raíces de hortensia? ¿Telenomus es parasitoide de las larvas de Compsus? No. La larva puede llegar a estar hasta un metro de profundidad. Y el Telenomus ataca huevos. O sea, donde en los aspersores, en los Compsus ponen los huevos en las fisuras o hendiduras de cualquier material, llámese madera, o sea, en los estacones, en los palos que utilizamos en las camas para mantener la malla y en los aspersores. Pero nosotros encontramos los Telenomus únicamente parasitando huevos. Ya cuando la larva se tira al suelo, se entierra, come mucha raíz. En cítricos es una plaga limitante y más que todo en suelos pesados, pero es limitante. Pero la raíz de la hortensia realmente es, yo le digo que se llama la peluca del pibe, porque tiene una masa de raíces gigantesca. Entonces realmente la larva es muy difícil que llegue a ser poner el cultivo limitante por Compsus. No, es más el ataque de maquillaje que nos hace en la flor que el ataque de la larva. Muy bien. Cuando indicas rotación cada 8 semanas, ¿quiere decir que la octava semana se repite el ingrediente activo de la primera semana? La novena semana. En la novena semana se repite el ingrediente de la primera. Correcto. ¿El retiro manual de partes afectadas por ácaros podría ser considerado como alternativa para el control de ácaro blanco? No, a mí me parece que es una manipulación costosa que no vale la pena. No vale la pena. Lo importante es, acordate que yo les dije que hacía aplicación calendario en semana 6, en semana 2 semanas antes de raleo y 2 semanas y en semana 22. Es donde es importante que son las partes apicales, estás haciendo un pinch y al hacer un pinch ya vas a tener unas brotaciones laterales vegetativas donde ya la estética del tallo ya no es comercial. Entonces, no tiene ningún sentido. Tiene que ser aplicación química dirigida a la parte alta de la estructura de la planta. Ok. Por favor, ¿podría explicar qué son los rieles en la hortensia y cuál es su relación con el control de ácaros? Los rieles son carreteras hechas de cemento.
O sea, son placahuellas. Yo diría que rieles o placahuellas, y lo único que hace es que el tractor pase por esas placahuellas. En invierno nos va a ayudar a que no tengamos charcos y pantanos y se vuelva una locomoción difícil de flora a sala de empaque, pero en verano evitamos que haya polvo. El polvo que genera una carretera en verano es tan alto que es el detonante ideal para que el ácaro empiece el ataque en esos lugares. Nos preguntan por aquí, ¿la hortensia puede estar asociada con eucaliptos? Pues como va, yo creo que no hay ningún problema. Yo no creo que tengamos plagas cruzadas que aumenten. No hay ningún problema. Ahí lo que hay que tener muy en cuenta es el ataque de las raíces, la agresividad de las raíces de los eucaliptos que vayan a comer al cultivo de hortensias. Entonces tenemos que tener muy en cuenta las zanjas que se hagan o la cortada de raíces de eucalipto que no vayan a entrar al lote de hortensias y hacerlo con frecuencia anual. Muy bien. Nos dicen por aquí, Daniel, mil gracias por tan generosa presentación, todo un experto en el producto. ¿Qué opina usted de las inyecciones de aire al suelo en la zona radicular? Bueno, mira, esa es una práctica interesante. Es una práctica que en Florandina se estuvo haciendo o se está haciendo, no sé. Me parece que hace un excelente trabajo porque remueve el suelo, lo vuelve mucho más poroso y aerea el suelo, haciendo de que las raíces busquen ese perfil más abajo y buscar raíces abajo nos van a ayudar a que tengamos plantas más resistentes en los veranos, etcétera. Pero yo soy un convencido de que si yo dejo la soca en la superficie, esa sola soca me va a ayudar a que yo tenga muchas lombrices. Y esas lombrices van a ser galerías naturales y me van a tener permeable, todo ese suelo va a ser muy poroso, muy esponjado, porque nunca voy a tener compactación, porque nunca he echado herbicidas y el herbicida es el principal compactante y el que echa herbicidas tiene que utilizar o esos pistoletazos de aire o los hércules que son los ganchos que uno mete y para aflojar el suelo, teniendo mucho cuidado de no ir a dañar la base de la cepa de la hortensia. ¿Qué nos puedes decir de la hidratación de la flor una vez cortada? Vea, yo diría que eso es de los mayores logros y desarrollos que ha hecho la floricultura o las hortensias. Yo soy un enamorado de Crisal, soy un enamorado, afortunadamente es patrocinador, entonces me encanta hablar de Crisal. Crisal, yo diría que la hortensia es antes y después de Crisal. Porque antes usábamos otras, no vamos a hablar mal de nadie, pero Crisal con su producto RBB es sensacional, es tan sensacional que hoy estamos exportando flor sin el pañal o sin el hidratador, estamos llevando en barco a Inglaterra, donde se demoran 20 días o 22 días ese proceso, con excelentes resultados, donde hace 24 años no duraba un día una flor, hoy ya estamos enviando sin hidratación a Europa. Yo soy Crisal, es fundamental en este proceso, es un producto sensacional y realmente es un costo alto, pero muy beneficioso porque genera tranquilidad y
y la vida de florero es sensacional con ese producto. Excelente, Daniel. Muy buena tu respuesta. Buena tarde. ¿Utilizan algún producto en especial para potencializar el color en la hidrangea blue? No tengo azul, solamente tenemos blanco, pero obviamente los niveles altos de potasio hacen y a niveles altos de aluminio hacen de que el azul sea más fuerte. Buenas tardes. Quisiera preguntar cómo se maneja el tema de la desinfección para evitar la contaminación cruzada. Quedé encantada con el tema. Espérate, pero yo estoy perdido. La contaminación cruzada, desinfección, en sala, pues, o sea, si vamos a hablar de sala, nosotros aplicamos Switch, que es un botricida, es yo diría que de los mejores del mercado. Me da pena hablar de marcas, pero hay que contar lo que hacemos. Es ideal aplicación a sala. Porque los dos problemas más grandes que tiene la hortensia en post cosecha o en los mercados internacionales es ácaros y botrytis, manchas foliares. ¿Listo? Entonces, las manchas foliares son determinantes hacerlo bien desde antes de salir, a manejar muy bien el tema de botrytis, nunca tocar flor mojada, dejar manejar únicamente flor seca y hacer controles, mantener la sala, la asepsia en sala inmaculada y así no vamos a tener casi o no vamos a tener ni créditos y vamos a tener un comprador feliz porque siempre vas a recibir un producto de buena calidad. Buenas tardes. ¿Qué problemas ocasionan las muy bajas temperaturas y las muy altas temperaturas? Ave María, las muy bajas temperaturas, normalmente cuando hay bajas temperaturas hubo mucho calor en el día anterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al haber mucho calor, la flor se deshidrata a la mitad del día, se duerme la flor, se exponen los pedicelos de la flor, hay un golpe de sol o los tallos o las flores son quemadas por el sol. Por un lugar no típico, es como cuando uno se quita una camisa que se insola, porque no es normal que usted ande sin camisa, y después cuando se hidrata otra vez la flor en la noche con ese frío, inmediatamente dicen que se quemó por escarcha. No, eso no es escarcha, eso es las heridas que se generaron el día anterior y ahí entró botrytis. ¿Listo? Y altas temperaturas, obviamente, ustedes cuando ven altas temperaturas en verano, normalmente la hoja se vuelve opaca, pierde su brillo, la flor está, pues tiene que cerrar estomas, tiene que cuidarse, entonces pierde su hábitat. Acordémonos que es hidrangea, de penumbra, es una planta de penumbra. Entonces tenemos que tener ese sarán, tenemos que tener esos cobertizos, volver en las plantas sotobosque para que estén en su hábitat natural. Eso es lo que hay que hacer. Excelente, Daniel. Pues esas son las preguntas del público. Ahora voy a hacer la pregunta de Ceniflores. ¿Cuál es el siguiente paso o cuál es el norte que debe seguir Ceniflores en investigación para el cultivo de la hortensia? Ave María. No, eso está bien. Mira, yo pienso que debemos empezar a buscar variedades, o sea, semiflores. Yo pienso que el quiz del asunto es homogeneidad de producto, estandarización de producción. A mí me parece que eso se vuelve vital y para empezar a lograr eso tenemos que tener variedades identificadas o clones identificados para bajar la diversidad. Es que empecemos por algo. Si yo empiezo mi producción en semana 24 y termino en semana 32, estamos hablando de un periodo abierto de 8 semanas. Esas 8 semanas, eso es demasiado tiempo. Si yo tengo clones bien seleccionados,
puedo bajar esa ventana a 4 semanas y ahí optimizaríamos mucho la producción porque serían unos picos más cerrados y así podríamos aumentar el número de ciclos año. Yo creo que ahí hay una ventana de aumento de productividad bastante elevada, bastante grande. Yo creo que es por ahí para nosotros los productores porque ahí está el dinero, el número de ciclos año, ahí está la clave. Pues nosotros estamos esbozando nuestra agenda de investigación para el 2021 y estoy seguro que Hortensia va a tener un apoyo muy importante porque es un producto que casi está a nivel de la rosa en área productiva. Entonces no es para menos y por eso es tan importante la charla que hemos tenido hoy. Hemos tenido un paneo completo desde el principio hasta el final con todos los temas que tenemos que tener en cuenta para una buena producción de Hortensia y seguir exportando este gran producto que cada vez es más apetecido en los clientes pues a nivel internacional. Así que Daniel, salgo feliz, salgo encantado, te agradezco en nombre de la organización de Ciflor, en nombre de Azocol Flores, en nombre de Ceniflores y nada, esperamos poder seguir la conversación porque el futuro es muy promisorio. Muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias. Y para terminar te voy a decir una cosa. San Isidro está a la orden y sería un placer de que las investigaciones que quiera hacer en Ceniflores o cualquier entidad que quiera ahondar en el conocimiento del cultivo de la hortensia, San Isidro está abierto para hacer toda la investigación que queramos hacer. Están las puertas abiertas. Y este servidor, obviamente, ayudando y apoyando a esa causa. ¿Listo? Excelente. Muchísimas gracias. Te dejo con el público para que les des el último saludo y los dejo a los participantes con la agenda de la semana entrante. La semana entrante es nuestra última semana Ciflor 2020. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en la charla. Gran reto, el nervio era bastante, pero realmente me encanta hablar de lo que hacemos y siempre estarán invitados y llámenme y contáctenme que es un placer compartir conocimiento, que de eso se trata. La competencia no es el vecino, es el mundo y tenemos que estar en bloque creciendo, apoyándonos y aumentando este negocio tan maravilloso que es en la floricultura y más en Colombia. Saludos, que estén muy bien.